Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, calificó como un desastre el formato del primer debate organizado por el Instituto Nacional Electoral en su visita a la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde respondió a los cuestionamientos, lonas y pancartas de algunos estudiantes, celebró el contraste de ideas de la institución de educación privada, al tiempo que se sumó a la invitación de los alumnos a que acuda la abanderada de Morena Claudia Sheinbaum. Al ser cuestionada por el perfil de Rubén Moreira y de Francisco Cienfuegos, Gálvez señaló que en todos los partidos tienen personajes polémicos, como en Morena, Manuel Bartlett, Alejandro Murat y Omar Fayad. Sobre los priistas, indicó que si el actual gobierno tiene pruebas en su contra, que actúe y les aplique la ley. Si hay alguna sentencia, si hay alguna acusación concreta con Moreira, ¿por qué el gobierno no actúa? O sea, si hay algo, ¿qué le impide al gobierno federal actuar con alguien que esté participando conmigo? Pero tú actuaste como senadora con miembros del PAN. Yo actué denunciando, pero yo no soy fiscalía. Si este gobierno tiene indicios de que alguien ha cometido actos de corrupción, yo digo que lo investigue y lo castigue. Trátese de quien se trate. Yo no voy a meter las manos. Durante la participación de Gálvez, otros estudiantes mostraron pancartas en las que cuestionaban a los partidos políticos que impulsan su nominación. Otros pidieron a Sheinbaum asista a los foros organizados por la Universidad Iberoamericana. Noticias TVT.